Bueno, actualización del caso Dylan Santiago. Este caso es de principios de año, más o menos de febrero. Pero había tenido como una paralización en el caso porque se había conseguido el ADN, un ADN, y sabe que las pruebas de ADN se tardan un poco. Y bueno, ya se sabe de quién es el ADN que estaba en el cuerpo de Dylan Santiago cuando fue encontrado en las cercanías de una finca donde vivía él con su madre, y el ADN pertenece a Faiver Restrepo Salazar, que era el padrastro de Dylan, así como lo oye. No se sabe si él va a ser buscado, o él ya se había presentado, se había detenido también al padre natural de Dylan, al padre verdadero, al padre real de Dylan, supuestamente porque él estaba maltratando al niño, según la madre. Al padre genético lo sacan de la cárcel porque no hubo pruebas de esto, y el que realmente estaba implicado en el crimen era el padrastro Fider Restrepo Salazar. No sé, no sé sabe si lo han llamado ya a fiscalía, si está detenido ya por el caso. Al encontrarse en el cuerpo del niño el ADN, ya sería evidente quién habría sido el culpable del desvivimiento de este niño. Y estos fueron todos relaciones que hizo la tía del niño, donde dice literal, hace aproximadamente 20 días salió el resultado del ADN, hace 20 días. Y todavía a este señor no se le ha detenido. Esto lo reveló la tía paterna del niño Dylan, llamada Valentina Castro, quien contó también nuevos detalles del caso. Recuerden que el niño Dylan fue encontrado en un cultivo de papas, después que su madre tardíamente reportara que él había desaparecido. Lo estuvieron buscando y lamentablemente fue descubierto su cuerpo días después. Luego se reveló posteriormente que el niño había sufrido, y bueno, tardíamente, ya 3, 4 meses después de que pasó todo este hecho, de que se consiguió su cuerpo, se revela quién es el dueño del ADN. Y este señor ya había sido citado y todavía no ha sido puesto en presidio. Todavía no se ha llamado, no se le ha citado ni siquiera. Bueno, me imagino que están esperando, no sé, a veces los procesos judiciales se tardan un poco, vamos a ver qué pasa. Esto hablaría también un poco del encubrimiento, o en tal caso también que la madre ignoraba que el padrastro estaba haciendo esto. No se sabe tampoco el móvil del desvivimiento de este niño, por qué lo hizo, si de repente tuvieron una discusión. Esto suele pasar. Muchas veces han habido casos donde los padrastros pagan lamentablemente con el niño las peleas que tienen con su pareja, cónyuge. Y bueno, hablaría eso también de un encubrimiento, de la madre hacia este hecho. O sea, está encubriendo al padrastro, vamos a decirlo así. Pero ¿qué piensas tú de este caso? ¿Al final las autoridades actuarán? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña. Comenta, comparte, dale like, y esperemos el próximo video. Le estaré dando seguimiento a este caso.